Pasión por las montañas. El fantasma del K2. En la parte más al norte de Pakistán, sobre una pequeña colina cercana a una enorme montaña, hay un monumento único. Fue erigido en 1953 para recordar a un joven montañero norteamericano. Pero desde entonces, muchos otros nombres se le han añadido. Es un testamento a la valentía y a la futilidad, a la ambición y al fracaso, a la fatal atracción de una montaña como ninguna otra. La montaña de los montañeros, la montaña asesina, la montaña sin nombre, el K2. Alauddin, Alauddin, walad Shahgul Dinar, Muhammad Zaman, walad Ali Totkhor Kalam. Ascoli, Pakistán, julio de 2000. Un grupo de porteadores está preparándose para una expedición al K2. Durante los últimos 100 años, ellos y sus antepasados han estado llevando sobre sus espaldas los sueños y los equipajes de montañeros extranjeros. Incluso hoy día, el K2 es increíblemente difícil de alcanzar. Está a casi 200 kilómetros de la ciudad más cercana, y la única forma de llegar hasta allí es a través de las montañas de Karakoram, en una larga jornada pasando por algunos de los territorios más espectaculares y abruptos del mundo. Solo llegar hasta el pie del K2 es una expedición en sí mismo. Después de 100 kilómetros caminando hasta el Beltor, das la vuelta y... bueno, impresionante es una palabra manida, pero es que es impresionante. Fue medido por primera vez por el Servicio de Inspección Británico de la India. Lo llamaron Karakoram 2, o K2, para abreviar, y el nombre cuajó. Con 8.595 metros de altitud, es la segunda montaña más alta del mundo, solo 243 metros menos que el Everest. Es la más dura y la más peligrosa. Tiene una magnitud más seria que el Everest. Así que es el premio. Todos los montañeros que quieren hacer 8.000 consideran el K2 el desafío más duro y el premio mayor. A comienzos del siglo XX había expediciones británicas e italianas al K2. Pero no fue hasta los años 30 cuando se hizo el primer intento serio de alcanzar la montaña. Fue conducido por el legendario escalador Fritz Wiesner. Fritz era un buen escalador. Tenía un amor por las montañas que no he visto nunca en otros. Excelente. Era el mejor montañero de América. Muy bueno. Fritz Wiesner era un alemán que había emigrado a Estados Unidos a finales de los años 20. Era arriesgado y muy experto técnicamente, y había asombrado a los montañeros norteamericanos escalando varias cimas que se consideraban imposibles. Cuando yo era un niño, volvíamos a esos riscos. A veces llevaba sin escalar 15 o 20 años y se conocía todos los agujeros. Te decía, te gritaba cuando estaba arriba, ¿dónde estás ahora? Y yo decía, estoy aquí. Y él decía, mira medio metro hacia arriba, hay un agujero. Tenía realmente una memoria prodigiosa para esas escaladas que había realizado y para cada movimiento importante de las partes complicadas de la ascensión. A finales de los años 30, Wiesner consiguió los permisos para guiar una expedición al K2. Pero no pudo salir inmediatamente, así que una partida de avanzadilla salió en 1938 para hacer un detallado reconocimiento de la montaña.
Salimos con la intención declarada del Club Alpino de encontrar una ruta al K2. No creo que nadie esperase que lo escaláramos. No estoy seguro de si nosotros esperábamos escalarlo o no, pero de cualquier forma, nuestra intención era encontrar la ruta. Estos eran algunos de los mejores escaladores jóvenes de Norteamérica, y este fue un viaje de mucho éxito. Volvieron informando de que habían encontrado una ruta hasta el K2 e incluso que habían conseguido acercarse a la cima ellos mismos. Pero ninguno de ellos deseaba ni podía volver con Fritz Wiesner. Siento un gran respeto por Fritz. Era un escalador excelente, pero no era un buen líder. Fritz era testarudo, era dictatorial. Estaba seguro de tener la razón. Era un hombre difícil de tratar. Era difícil escalar con él a menos que aceptara su liderato, pero era un genio. No me invitó a ir, y tampoco yo hubiera ido de ninguna manera. Si hubiera invitado a algún miembro de nuestra expedición, no habría podido ir. Y de hecho, ninguno de ellos fue. Así que, en marzo de 1939, Wiesner partió hacia el K2 con un equipo sin entrenamiento. Dos semanas después, llegaron a Pakistán y se dispusieron a enfrentarse a una larga marcha. Contrataron a 9 sherpas y a un pequeño ejército de porteadores. Marcharon continente adentro. Ahora Fritz descubriría de qué estaban hechos sus hombres. Fue un largo y arduo viaje. Aparte de Wiesner, nadie más había ido al Himalaya. Jack Darrance era un escalador fuerte, pero nunca antes del K2 había visto a Wiesner. Los otros eran o bien jóvenes e inexpertos o viejos e inexpertos. Dudley Wolf era el más entusiasta y el menos competente del equipo. La gran atracción de Dudley era que llevaba con él un buen talonario de cheques. No era, desde luego, un gran alpinista. Dudley Wolf era un rico playboy que en su corazón era un romántico. Había disputado competiciones de barcos, se había dedicado a la caza mayor e incluso había estado en la Legión extranjera. Se marchó al K2 durante la resaca de un triste divorcio. Dudley se dedicaba a cosas como navegar, disparar y escalar montañas. Cuando Dudley vino a Vermont a ver a mi padre, durante los meses anteriores a que saliera para aquel viaje, nos contó que iba a hacer aquello. Mi padre me dijo entonces, no sé por qué, pero creo que no vamos a ver más a Dudley. El 31 de mayo llegaron al campamento base del K2. Para el sustituto de Wiesner, Eaton Cromwell, este fue el principio del fin. Cuando Cromwell llegó al K2, se dio cuenta de que como montañero estaba equivocado y de que quería irse a casa. Y esto fue un asunto esencial que provocó muchos problemas. Su actitud era, no pertenecemos a aquí, no tenemos que estar aquí, especialmente yo, y quiero irme a casa. Pero Wiesner estaba en su elemento y estaba acostumbrado a llevar la voz cantante. Para él el K2 era la montaña entre las montañas, la más hermosa del mundo, quizá la más difícil del mundo. Y Fritz quería realmente llegar a la cumbre, incluso aunque tuviera un equipo de segunda mano. Fritz había pensado largamente en el K2. Su plan era establecer una serie de campamentos por toda la ascensión, en la ruta que había sido identificada el año anterior. Estos campamentos formarían la escala hasta la cima del K2. Durante un mes, Wiesner halagó, animó y reprendió a sus hombres en la subida.
Pero uno a uno, la mayoría de los escaladores estadounidenses llegaron a su límite y se retiraron al campamento base aquejados del mal de altura y de congelación. Para asombro de todos, Dudley Wolf fue el único hombre capaz de mantener el ritmo de Fritz. Lo gracioso es que en las alturas no sabes quién va a hacerlo bien y quién va a abandonar. Es paradójico, pero a veces un tipo más grande y pesado lo hace mejor que una persona atlética y esbelta. Los otros advirtieron a Dudley que no era lo bastante bueno para continuar, pero Dudley no quiso escucharles y Fritz se alegró de dejarle continuar. Fritz pensaba, vaya, este tipo está haciendo su trabajo. Es fuerte, está motivado y yo necesito ese tipo de persona porque todos los demás se han quedado atrás. Después de 6 semanas de escalada, Fritz, Dudley y un Sherpa, Pasang Lama, alcanzaron el campamento octavo listos para intentar la ascensión a la cumbre. En aquel momento, la subida se volvió demasiado dura para Dudley, así que decidió volver al campamento a esperar a la siguiente partida de Sherpas. No hay película original de lo que ocurrió a continuación, pero Fritz recordaría los acontecimientos de los días posteriores durante el resto de su vida. A las 6 de la tarde del 18 de julio de 1939, Fritz y Pasang se encontraban a 240 metros de la cima. Tenían que pasar una pared de roca antes de lo que Fritz pensaba que sería una ladera nevada, fácil hasta la cumbre. Pero de repente, Pasang se detuvo. Pasang Lama era muy religioso, y como Sherpa, también era un poco aprensivo acerca de los espíritus que vivían en la montaña. Y tenía miedo de los espíritus de la noche. Y dejó de enrollarse la cuerda a la cintura y dijo, no, tenemos que regresar mañana, es demasiado tarde. Estaban a 200 metros de la cumbre. Y si Pasang hubiese querido continuar, lo hubieran conseguido. Habrían descendido y hubiera sido la primera vez en 11 años que se habría conquistado una cima de 8.000 metros. Podía sentir la cima tan cerca, a 220 metros de fácil ascensión, sin oxígeno. Él estaba, me dijo, en la mejor forma física. Era uno de los montañeros más fuertes que ha habido. Un montañero moderno habría dicho, vale, vosotros quedaos aquí a esperar unas pocas horas y yo me acercaré a la cima y conseguiré ascender por primera vez al K2. Y luego os veré dentro de 2 o 3 horas y bajaremos. Pero eso era algo que en aquellos días no se hacía. No se hacía eso. Fritz tenía confianza de que podría volver a hacer otro intento. Pero al ir descendiendo en rappel, los 2 crampones de ambos se cayeron de la mochila de Pasang y desaparecieron en el abismo. Sin crampones, sería casi imposible alcanzar la cima. Así que continuaron descendiendo. Su objetivo era reunirse con Dudley Wolf, conseguir otros crampones, más alimentos e intentarlo de nuevo. Pero eso no fue lo que ocurrió. Mientras Fritz estaba haciendo historia en la cima, abajo en el campamento base, la moral estaba por los suelos. Sin radios, no sabían lo que ocurría por encima de ellos y todos querían irse a casa. Gradualmente su frustración iba convirtiéndose en resentimiento contra Fritz. Consideremos la situación en 1939. Aquí tenemos un anglófilo declarado como Cromwell. Después de todo, ese es un buen nombre inglés. Cromwell es el sustituto.
El líder tiene un acento alemán muy marcado. Hasta el día de su muerte, Fritz conservó un fuerte acento alemán. Y no me cabe duda de que Cromwell sentía que estaba tratando con una persona racista, allí arriba en la montaña, que no necesariamente tenía sus mismas opiniones y probablemente con ideas subversivas. Algunos serpas fueron enviados para establecer contacto con los campamentos más altos, pero volvieron con noticias alarmantes. Uno de los serpas gritó una especie de saludo para intentar contactar con los escaladores del siguiente campamento y no obtuvo respuesta. Y algún tiempo después, creo que ese mismo día, oyó una gran avalancha acercándose desde algún punto superior en la montaña. Y debido a esos dos hechos, supuso que los escaladores habían muerto en la avalancha y por eso no les habían respondido. Cromwell quería creer eso. Era un buen motivo para irse a casa. Pero Fritz y Bazán estaban muy vivos. Se reunieron con Dudley Wolf y estaban todos bajando la montaña en busca de alimentos frescos y de equipo. Pero cuando llegaron al campamento séptimo, lo que vieron era increíble. No había sacos de dormir en las tiendas, ni colchones neumáticos. Y la comida que había en las tiendas había sido desparramada por la nieve. Fritz miraba el campamento y decía, Dios mío, ¿cómo puede haber ocurrido esto? ¿Quién haría una cosa así? En su impaciencia por marcharse, Cromwell había ordenado que los campamentos inferiores fueran desmantelados y los serpas habían vaciado los demás al pensar que Bissner había muerto. Nunca se desmantelan los campamentos que quedan por detrás de los escaladores que van primero. No se hace, es un crimen. Fritz no se lo podía creer. Eso no era lo que él había ordenado. No tenían otra alternativa que seguir bajando. Durante todo el descenso de la montaña, Fritz asumía que había escaladores de apoyo. Bajaba, bajaba y bajaba. Tenía que seguir bajando, esperando encontrar a alguien y abastecimiento. Y recorrió todo el camino hasta el campamento base, el campamento primero, hasta que estaba asombrado por lo que había pasado. Dos días más tarde, hambriento y exhausto, Fritz llegó tambaleándose al final de la montaña, donde encontró a Cromwell y a algunos de los otros buscando su cadáver. Estaban listos para irse a casa. Habían recogido todo y estaban de camino. Marchaban todos descendiendo el glaciar. Fritz se quedó lívido. ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué está pasando aquí? Estaba agotado totalmente. No le quedaban fuerzas. Había empleado hasta el último ápice de su energía. Fritz seguía hablando de hacer otro intento, aunque todos pensaban que no tenía ninguna oportunidad. Pero había un problema. Fritz y Bazán Lama habían descendido sin Dudley Wolf, que había insistido en quedarse atrás pensando que Fritz pronto volvería a intentar otra vez la cima. No se daba cuenta de que le dejarían solo durante una semana. El hombre más solo en el sitio más alto del mundo. Algo le arrastraba a asumir riesgos que le llevaban al borde de su capacidad para manejarlos. Es como si realmente tuviera el deseo de morir. Como si estuviera deprimido y decidiera que quería salir a la montaña. Jack Darrance partió para traer a Dudley, pero a los tres días volvió sin haberlo logrado. Entonces, Bazán Kikuli, el jefe de los serpas, se llevó a tres hombres y volvió arriba, al K2, a rescatar a Dudley. Subieron y encontraron a Dudley vivo, debilitado, pero relativamente bien. No había salido de la tienda en dos días.
Dudley Wolf había llegado a un estado de apatía en el que no podía cuidar de sí mismo. De hecho, al final no salía de la tienda ni para hacer sus necesidades. Ocurre muy a menudo en el Himalaya que un escalador llega a un estado de extrema apatía por haber estado en las alturas demasiado tiempo. El proceso mental se estropea. Entras en una especie de sueño, piensas, voy a descansar un poquitín más. Y eso es fatal. Dudley Wolf dijo, ya bajaré mañana. Mañana. Así que los Sherpas bajaron a su campamento sexto, pasaron la noche y volvieron al campamento séptimo a la mañana siguiente. Solo tres de ellos volvieron a subir ese día en concreto. Y esos tres Sherpas, increíblemente valientes, y a Dudley, nunca más se les volvió a ver. El cuarto Sherpa regresó al campamento base aterrorizado y descorazonado. Fritz apenas podía caminar, pero un día después dejó el campamento para hacer un último esfuerzo y rescatar a Dudley. No llegó a ninguna parte. De repente, el tiempo cambió. El K2 estaba cubierto de nieve y se vieron obligados a emprender la retirada. Cuando se alejaban caminando de la montaña, Fritz me lo contó, tenían ese terrible presentimiento al ver las nubes cerniéndose sobre la montaña y sabiendo que eso era el final de la historia. El equipo que había bromeado a la ida volvía amargado y enfadado y en tres grupos distintos. En Norteamérica, Eaton Cromwell acusó a Bissner de asesinar a Dudley Wolf. Y Clifford, el hermano de Dudley, comenzó una investigación sobre los hechos que rodearon la muerte de Dudley. Todo quedó en nada. Pero en el invierno de 1940, nadie sentía mucha simpatía por Fritz Bissner, el polémico escalador alemán. Nunca lo superó. Cuando ibas a visitarle, podías ver cómo se le hinchaban las venas de la cabeza y golpeaba con el puño sobre el escritorio de su despacho para desahogar su frustración, el trauma de aquello, 50 años después. No hubo más intentos de subir al K2 durante al menos 15 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios de los mejores escaladores norteamericanos acabaron en el ejército, algunos de ellos desarrollando equipos y vestimentas para la lucha en la montaña. En la década siguiente les dieron un buen empleo. Yo soy Charles Hairston, este es Bob Bates, y esa es nuestra montaña. La película que van a ver es la historia de nuestra lucha con esa montaña que ha tenido lugar hace poco tiempo. Creíamos que podríamos escalarla. Teníamos un buen equipo, en condiciones meteorológicas adecuadas lo conseguiríamos. Como era soltero, deseaba arriesgarme en el K2. Si hubiera estado casado, no habría ido. Charlie Hairston y Bob Bates habían sido miembros del equipo de reconocimiento original del K2. En 1953 reunieron una tercera expedición y escogieron cuidadosamente a su nuevo equipo, intentando evitar todos los conflictos que habían hecho fracasar la de Bissner. No nos llevamos a algunos de los más relevantes escaladores de los Estados Unidos, porque algunos de ellos eran reputadas primadonas. No nos llevamos a algunos de los más destacados porque no se hubieran llevado bien. La idea de Charlie era que estuviéramos unidos en lo que queríamos hacer. Y cada uno tenía tanto derecho al éxito o al fracaso como cualquier otro. Todos estábamos juntos. Éramos simples chicos del oeste y ellos eran esas lumbreras del este.
Charlie y Bob querían estar seguros de que todo el que estuviera en la expedición tenía que ser alguien que se sintiera cómodo pasando una semana en una tormenta. En Pakistán se les dio una recepción fantástica. En la misma semana se había escalado el Everest y se tenían grandes esperanzas de que el K2 sería la siguiente montaña en caer. En Rawalpindi se les unió el último miembro del equipo, un oficial británico, el capitán Tony Streder. Bueno, para empezar me tomaron un poco el pelo, evidentemente, pero nos llevamos muy bien entre nosotros. Tardaron 15 días en alcanzar el campamento base. Para mí fue mágico. Creo que todos estábamos enormemente emocionados. Es muy hermoso. Las dos primeras semanas fueron lentas pero firmes. Escalaron 1.200 metros y establecieron sus primeros tres campamentos. Creo que entonces estaba en la mejor forma física de mi vida, porque Bob Craig y yo estábamos trabajando para el ejército, escalando a todas horas en las alturas máximas de Colorado. Esta era la primera vez que yo estaba en esas altitudes, y siempre tienes cierta aprensión de cómo va a reaccionar tu cuerpo. Das un paso y tomas aire, y otro paso y respiras, y otro y vuelves a tomar aire. O incluso tomas aire dos o tres veces entre paso y paso, así que todo se ralentiza. Cuando alcanzaron el campamento sexto de Wisner, vieron algunas desagradables muestras del desastre de 1939. Esperábamos encontrarnos con los cuerpos. Yo estaba muy enfadado por lo ocurrido en 1939. Pasan Kikuli, que había sido amigo mío en 1938, había perdido la vida debido a la mala dirección de la expedición. Supusimos que encontraríamos algunos rastros de ellos, y de hecho así fue. Pete Shenning y yo nos encontramos con la tienda, y en ella estaban muy ordenadas las tres mochilas. Estaba el bote del té y todo lo que habían preparado para la vuelta. Y estaba todo tan arreglado que parecía como si lo hubieran dejado el día anterior. Y eso me afectó mucho. Después de 10 días más, se establecieron en el octavo campamento. Ahora estaban a casi 1.000 metros y a 3 días de la cima. Y su estado de ánimo era excelente. Sabíamos que podríamos tener una pequeña tormenta, pero que luego subiríamos hasta la cima. Y fue entonces cuando hicimos un sorteo para ver quiénes formarían parte del primer equipo y quiénes del segundo. Teníamos un acuerdo tácito. Charlie Halston y yo éramos los únicos con hijos, así que nos eliminamos enseguida. Y para entonces empecé a darme cuenta de que probablemente no deberíamos ni siquiera estar allí arriba, preocupados todo el tiempo. No puedes subir esas montañas y ponerte a pensar en tu familia. Elegimos los equipos y decidimos salir cuando el tiempo cambiase. Pero no cambió. En el verano de 1953, la tormenta del monzón golpeó el Karakorum mucho antes de lo que nadie esperaba. Durante interminables días, el equipo de Halston no pudo hacer sino permanecer sentado dentro de las tiendas. Nos azotaba constantemente y la tienda daba golpes. Te golpeaba la cabeza, los hombros. Era imposible mantener las estufas principales encendidas y no podíamos producir líquido. Y en esas altitudes, cuando estás todo el tiempo jadeando, respirando aire seco,
Necesitas una enorme cantidad de líquido para mantener el cuerpo con un equilibrio adecuado. La tormenta continuaba día tras día. Los hombres se debilitaban más y más, y entonces, de repente, Argilki, uno de los más jóvenes, se puso enfermo. Durante la subida, escalando, se quejó de un calambre en la pierna. Pero no le prestó mucha atención hasta quizás un día o dos después. Entonces salió de la tienda y se desmayó. Tengo una fotografía en alguna parte que muestra a Art saliendo de la tienda y casi en el momento de caerse al suelo, que es lo que pasó. Nos dimos cuenta de que teníamos un problema grave. Sabíamos que ese no era un buen sitio para ponerse enfermo. Estaba claro que algo malo le ocurría. Le miré la pierna y es bastante fácil diagnosticar una tromboflebitis, que es un coágulo de sangre en la pierna. Nunca había oído que eso hubiera ocurrido en una montaña. Desde luego lo había visto en mi carrera como médico, pero nunca había oído de ningún caso en la montaña. Sabía que era grave. El 10 de agosto decidimos que teníamos que hacer algo porque para entonces ya tenía las dos piernas afectadas y coágulos en el pulmón. Estaba claro que si no descendíamos moriría, así que nos preparamos para bajar. Charlie dijo, tenemos que bajarle. Y alguien preguntó, ¿en medio de la tormenta? Y él respondió, es un asunto de vida o muerte para Art, y nadie cuestionó eso. Arroparon a Gilkey lo mejor que pudieron y le prepararon para descender la montaña. Su meta era el campamento séptimo, a 200 metros por debajo de su posición. Según los libros, sería un simple rescate de montaña. Pero a 7.000 metros sobre el K2, las cosas eran diferentes. Todos guardaron sus cámaras, pero nadie olvidaría lo que iba a suceder a continuación. Después de varias horas, aún seguían lejos de casa. Como precaución, se dividieron en parejas e iban sujetos a tres cuerdas separadas. Pete Shenning era el hombre que hacía de sujeción enganchado a una cuerda conectada con Art Gilkey. Pete se estaba preparando para descender a Art y pensó, será mejor que me apresure a bajar para poder ayudar. Y apresurarse en condiciones como esas no es una buena idea. Su cuerda se deslizó por debajo de Gilkey y entonces se enredó dos veces alrededor de las dos cuerdas que cruzaban la ladera. El peso tiró de la cuerda y yo salí despedido. Cogí mi piolet y lo clavé tan fuerte como pude. Y desde luego, al segundo siguiente salí volando. En cuestión de segundos, todas las cuerdas se habían enganchado y cinco escaladores estaban cayendo por el K2 sostenidos por un solo hombre más arriba. Podía ver las rocas acercándose y pensé que pronto me golpearían. Eso es lo que pensé, si es que pensé en algo. Bajaba de cabeza, boca abajo. No tenía ninguna sensación concreta. Me dije, bueno, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. La cuerda se enredó por debajo y alrededor del piolet y alrededor de mi cuerpo, de mis caderas, y la tenía agarrada con la mano derecha. Había una roca que evitaba que el piolet se escapara y yo estaba apoyado sobre el mango del hacha. Recuerdo que sentí un movimiento y que supe que alguien había resbalado. Recuerdo la cuerda tensándose. Recuerdo una fuerza que tiraba en las manos, en el cuerpo y en el hacha. Y recuerdo sentirme agradecido porque las cosas habían sucedido en un periodo bastante breve de tiempo. En un asombroso despliegue de fuerza y habilidad, Pete Shenning había sujetado a todos los escaladores y al herido Gilkey. Yo caí, todos cayeron y Peter nos sostuvo. Un esfuerzo extraordinario por su parte.
Golpeados y heridos, los hombres se arrastraron hasta la seguridad del campamento séptimo. Una hora después, se dirigieron hacia Gilke, que todavía estaba enganchado a la ladera. Volvimos para ver lo que podíamos hacer por Arthur Gilke. Pero cuando llegamos allí, nos encontramos con una terrible sorpresa. No nos habíamos podido poner las gafas de nieve en todo el día debido a la tormenta. Así que probablemente todos veíamos un poco mal, muy borroso, pero Arthur no estaba allí. Al principio no podíamos creerlo. Entonces Bob Bates me amarró y yo me acerqué al punto exacto donde había estado, y la nieve estaba blanda alrededor. Debía de haber habido una avalancha que se lo había llevado. Para entonces sabíamos que nuestras vidas estaban en peligro. Teníamos que seguir avanzando. E incluso entonces esperábamos, bueno, al menos yo personalmente, deseábamos que no hubiera sufrido. Yo creo que en gran medida, si es que éramos capaces de sentir algo, sentíamos una especie de alivio por no tener que regresar todos heridos o con dificultades físicas. La idea de seguir intentando bajarle por la montaña era ya inútil. Aquella noche, siete hombres se amontonaron en dos tiendas diminutas en la elevada ladera del K2. Unas pocas semanas antes habían posado ante la cámara contentos y confiados. Ahora tenían suerte de estar vivos. Charlie Halsten tenía una costilla rota y una grave conmoción cerebral. No recuerdo nada del accidente. Recuerdo haber llegado al sitio donde caímos. Y luego ya no recuerdo más. Me acuerdo vagamente de la noche que pasamos en la tienda. Fue una noche terrible, aunque afortunadamente la tormenta había pasado, y entonces empecé a recordar al día siguiente. En la mortecina luz del amanecer, empezaron a descender la montaña. Pero lo peor estaba aún por llegar. Estábamos descendiendo muy deprisa por una roca muy difícil, y nos encontramos manchas de sangre y restos de ropas enmarañados, allí donde Gilke había caído. Así que durante unos 20 minutos o media hora, tuvimos que descender por entre aquellos restos. Vimos sangre en las rocas a gran distancia y manchas dispersas aquí y allá. Estaba claro que había pasado por el camino por el que nosotros estábamos bajando. Sin duda, dando tumbos de forma terrible. Después de dos días más, alcanzaron la chimenea, la parte más complicada de la escalada del K2. Charlie Halsten insistió en ser el último hombre en bajar. Esperaba que bajara inmediatamente porque no llevaba mochila, pero no bajaba. Y eso me aterrorizó. Después de que los otros y yo bajáramos, empezaron a llamarle para que descendiera. Era mi momento decisivo. Y me había empezado a dar cuenta de que no podía hacerlo. Estaba oscuro, estaba herido. Y recuerdo esto muy claramente, aunque lo he dicho en contadas ocasiones. Recuerdo que dije, tengo que saltar, porque si me caigo aquí les voy a arrastrar. Me están esperando al fondo. Y me quedé ahí un rato, solo un ratito, mientras ellos me gritaban que bajara. Y entonces recé un Padre Nuestro y empecé a descender. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba al final. Allí estaban ellos y eso fue todo. Un día después, heridos y agotados,
se reunieron con su equipo de apoyo. Estábamos cruzando las cuerdas fijas por encima del segundo campamento y los porteadores llegaron de abajo. Y nos saludaron en esas cuerdas. Y fue algo muy emocionante. Hubo muchas lágrimas. Fue realmente una reunión extraordinaria. Nos dieron comida y bebida y nos acostaron. Y al día siguiente bajamos al campamento base. Fue un encuentro maravilloso, sí. Los porteadores construyeron un mojón conmemorativo en un promontorio de roca sobre el campamento base y lo que quedaba de las pertenencias de Gilkey se colocó encima. Bob Bates dijo unas oraciones, pero solamente cuatro de los demás estaban en condiciones de llegar allí. No creo que ninguno de nosotros pensara que podríamos bajarle. No sé. No creo que nadie pensara cuál iba a ser el resultado. Creo que nos habíamos hecho a la idea de que teníamos que intentar bajar con él, no importaba cómo. Pero cuando pienso en lo que teníamos que hacer para bajar, creo que no teníamos ninguna oportunidad. Cuando finalmente regresaron a Estados Unidos, fueron primera plana en las noticias. George Bell tenía los pies congelados y tuvo que ser sacado en camilla de la montaña. Los periodistas le preguntaron, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es el K2? Y George instintivamente respondió, es una montaña salvaje, intenta acabar contigo. Así que los titulares del día siguiente fueron, el K2, la montaña salvaje. Charlie Halsten volvió a su profesión de médico, aunque seguía pensando en el K2 y solicitó un permiso para volver en 2 años. Pero los acontecimientos tomaron un curso distinto. En 1954, una enorme expedición italiana llegó al Karakorum. Era diferente a cualquier otra anterior. 700 porteadores, 16 toneladas de equipo, 5.000 metros de cuerda y, por primera vez en el K2, un amplio abastecimiento de oxígeno para llevarles hasta la cima. Estaban allí 12 de los mejores escaladores de Italia, elegidos después de meses de rigurosos exámenes, obligados a asistir a conferencias sobre la historia de la montaña y acreditados por oficiales del ejército italiano. Cuando llegaron a Pakistán, hicieron el primer vuelo de la historia alrededor del K2 antes de establecer el campamento en la base de la montaña. Su líder, Ardito Desio, dijo que no estaban allí para intentar subir al K2, estaban allí para conquistarlo. Los escaladores siguieron la misma ruta que Halsten y Wiesner, estableciendo campamento tras campamento y abriéndose paso hacia arriba por la cadena del sudeste hacia la cumbre. Lino Lacedelli y Achille Compagnoni dieron el empujón final hasta la cima y a las 6 de la tarde del 31 de julio de 1954 alcanzaron la larga y estrecha cresta de hielo que forma la cumbre del K2. Estaba en la cumbre de rodillas, pero podía verla, allí estaba, la cima, ya no había que continuar. Y me puse a llorar, muy emocionado. Me quedé allí varios minutos mientras me apoyaba en el piolet para recuperar el aliento. Parecía imposible, pero lo habíamos conseguido. Ocurriera lo que ocurriera después, habíamos llegado a la cima.
Nos estrechamos las manos. Miramos a nuestro alrededor, a los picos de las otras montañas, para ver si era cierto. Era importante para saber si razonaba bien. Pero no éramos completamente felices, porque sabíamos lo difícil que sería el descenso. Compañini tenía mal de altura y me dijo: estoy cansado, voy a quedarme aquí. Vamos a descansar aquí. Yo le dije: no, vamos a descender. Y si no lo haces, te doy con el piolet. Teníamos que ser severos con nosotros mismos. Y entonces dijo: de acuerdo, bajemos. Ponme los guantes. Porque ninguno de nosotros podía hacerlo por sí mismo. Pero el izquierdo se cayó y desapareció. Y entonces yo le dije: toma el mío. Y él dijo: de acuerdo, vámonos. Las noticias de su heroico ascenso fueron retransmitidas por todo el mundo. El K2 había sido escalado finalmente. Charlie Halsten escuchó lo de los italianos apenas una semana antes del primer aniversario de la muerte de Art Gilkey. Un año antes se encontraba en las cumbres de la montaña luchando por su vida. Ahora sufrió un episodio de amnesia total. Se olvidó del K2 y de todo lo demás. Se olvidó de quién era, de dónde vivía, de su profesión. Se olvidó de todo. Lo que sucedió fue que me encontré en una ciudad a 60 kilómetros de donde vivía, sin identificación y sin saber dónde estaba ni quién era. Y estuve vagando felizmente por ahí y me fui al hospital. No me dijeron ni qué hora era. Pero un policía muy simpático llegó y me echó una mirada. Y por una etiqueta en mi corbata, descubrió que era de Exeter, New Hampshire. Llamó a la tienda y les preguntó por mí. Y le dijeron: sí, ese es el doctor Halster. Así que enviaron a por mí y me trajeron a casa. Y tuve un periodo de amnesia total durante 24 horas. Charlie Halsten se recuperó, pero aquello marcó un punto decisivo en su vida. Continuó haciéndose experto en la medicina de altitud, pero él, uno de los más grandes montañeros de Norteamérica, nunca volvió a escalar. Terminé. Estuve allí, hice aquello. Eso fue todo.